gran disposición y desde luego por esa entereza que tienen los trabajadores de Presidencia Municipal de Matamoros, Coahuila, nuestras felicitaciones y nuestro reconocimiento. Vamos a brindarles un aplauso, que la gente no se escucha, la gente de Matamoros, con ese aplauso que estamos recibiendo ya en este magno desfile a los diferentes contingentes. Alumnos y alumnas que vienen saludando a nuestras autoridades por ese trabajo tan importante que se realiza día a día, un trabajo compartido, padres de familia, maestros y desde luego alumnos que forman parte fundamental de este trabajo educativo. De veras queremos agradecer el día de hoy la presencia en este escenario del ingeniero Raúl Onofre Contreras, la banda de guerra, los halcones, patria, honor, fuerza, lealtad y disciplina, que el día de hoy nos reflejan esa conducta tan importante. Una banda de guerra que ha participado en grandes eventos y que desde luego el día de hoy se afirma este amor y sentimiento a esta patria que nos dio a hacer a todos los candidatos. Y vamos a seguir recibiendo más y más contingentes. Vamos a seguir agradeciendo la presencia de nuestras autoridades y queremos hablar en todo este momento de esta participación importante de esta banda de guerra, halcones. Demostración de estas actividades, por lo pronto saludamos la presencia de la profesora Yolanda Saucedo Farías, síndico de primera minoría. Saludamos la presencia del ciudadano Jorge Ayub Guerrero, primer regidor. Saludamos a la presencia de la profesora Sol María Luna Dame, segundo regidor. Al compañero Martín Aldate Castañeda, tercer regidor. Y desde luego también a la licenciada Tania León Cifuentes, cuarto regidor. Al compañero Sergio Félix Landeros, quinto regidor. A la profesora Seret Monserrat Vaqueiro Ramírez, sexto regidor. Nadia Flores Aguiñaga, y desde luego a las maestras, a los maestros que hacen un aporte muy importante de tener una calidad educativa en ese plantel. Un saludo muy especial por esa trascendencia educativa. Desde luego nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento por esa tan importante labor que se realiza a favor de las niñas y los niños y los jóvenes de Matamoros, Coahuila. Ese reconocimiento de parte de nuestras autoridades por seguir fomentando ese entusiasmo y ese fervor y amor a la patria que nos dio nacer. Por
orgullosos con su banderín y desde luego saludamos a su director, el profesor Ricardo Carrillo Torres. Vamos a agradecerles con un aplauso muy fuerte a los alumnos que hoy nos han dado un ejemplo de este sentimiento propio que tenemos los mexicanos. Tenemos los niños de Matamoros celebrando con mucho orgullo este festejo del mes de la patria y desde luego este marco tradicional desfile en nuestra cabecera municipal Matamoros Móvil. Por acompañarnos el día de hoy y desde luego vamos a recibir este bonito carro alegórico de la Escuela Primaria Cámara Junior Turno Matutino. El día de hoy hace un reflejo muy importante y desde luego saludamos a su directora, la profesora Susana Miñaga Caso, a los maestros que forman al profe Teodoro. Gracias por acompañarnos al profe. Así sucedió en la historia. Por la patria que nos dio a nacer. Vamos a brindarles un fuerte aplauso a estos niños que representan con la misma imagen de un suceso y de un pasaje muy importante en la historia nacional. Y desde luego, los recibimos con entusiasmo y con orgullo. Saludamos a estos niños que reflejan una actitud, una conducta intachable y desde luego, con mucha humildad y con mucho sentimiento, la demostración de un suceso muy importante que se vivió en nuestra patria, de un suceso que vivimos en México y que el día de hoy lo pone en público todos los alumnos de este plantel. Agradecemos la presencia de estos niños, de estas niñas que vienen de veras haciendo de jinete un importante trabajo con los equinos el día de hoy. Vamos a agradecer el día de hoy la presencia de su director, el profesor Rafael Vázquez, que forma parte muy importante de este trabajo colaborativo en esta institución. Al profe Sergio Aníbal, representante de la banda de guerra, a las alumnas y alumnos, nuestro reconocimiento, nuestra felicitación, la Escuela Secundaria General número 1, Matamoros. Conocimiento muy especial al director de este plantel, al profesor Rafael Vázquez, que el día de hoy nos acompaña, a las maestras, a los maestros, que forman parte importante de ese trabajo colectivo y en comunión, porque es un trabajo que se refleja en esa imagen y en ese sentimiento de la educación de la juventud en el municipio de Matamoros. Gracias por aportar ese civismo, gracias por fortalecer la unidad, gracias por hacer este momento importante en Matamoros y desde luego con este de veras cuadro representativo tan importante de maestras y maestros. Es la imagen, ese es el sentimiento. Vamos a agradecer su presencia y desde luego decirles que nuestro pendón nacional así se debe portar, con esa gallardía y con ese entusiasmo. Queremos saludar a quien hace un trabajo muy importante en este plantel, a su director, al profesor Luis Nakashima Sasaguri. Gracias maestro por acompañarnos con ese entusiasmo. Una educación de calidad en la Escuela Secundaria General número 2, Juan Escutia. Gracias al trabajo colaborativo de las maestras, de los maestros, de los alumnos, el entusiasmo y esa disposición para cumplir los objetivos de la calidad educativa se demuestran día a día en la Escuela Secundaria General número 2, Juan Escutia. Y de veras que nos da gusto saludarlos, agradecer su presencia y reafirmar ese compromiso con todos ustedes, ese sentimiento y ese valor tan importante. General número 2, Juan Escutia. ¡Nos escucha el grito, muchachas! Y
Y esa es la celebración, es el júbilo de seguir resaltando el amor a esta patria que nos dio nacer a todos los mexicanos. Y de veras debemos de sentirnos orgullosos. Queremos agradecerle a nuestras autoridades. Vamos a recibir a un plantel que tiene una trascendencia también muy importante en Matamoros, Coahuila. Dentro del nivel medio, la Escuela Secundaria Técnica del Estado, profesor Jesús Sánchez Solís. Agradeciendo la presencia con ese banderín y los trajes muy representativos con las jóvenes que hoy nos portan orgullosas, reafirmando el amor, el cariño y ese sentimiento. Y ese amor a este pendón nacional y a esta tierra que nos dio a hacer. Saluda a nuestro alcalde y a nuestras autoridades. Gracias por permitirnos este apoyo. Queremos agradecer también por aquí la presencia de Quevedo Reina. A ver, vamos a darle un aplauso muy especial y vamos a agradecerle con este carro alegórico y esta representación muy importante con esos colores que reflejan nuestro lado patrio. A las muchachas que forman parte también de este vino y azul, vespertino. A la escolta, a la banda de guerra que hoy vienen representando con orgullo este plantel. Nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento. Y desde luego, gracias. Gracias por el enorme personal de nuestra tía y el daño rural. Gracias por hacer de Matamoros un municipio próspero, un municipio con alto nivel educativo. Gracias por su humanidad y recibir estos valores propios de la comunidad de Matamoros. A la directora, a la profesora María Elena Sánchez Sandoval. Gracias, maestra, por acompañarnos. Gracias por promover, por hacer ese sentimiento en esa escuela propio de este pueblo mexicano. Y le dejo a la Escuela Secundaria Técnica número 62, Jesús González Herrera, nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento y desde luego nuestro de veras orgullo decirles que son parte fundamental del trabajo educativo en Matamoros. Así es que seguimos reafirmando el compromiso con los alumnos, con los maestros, con las alumnas, con todos esos planteles que hoy hacen aporte de esta presencia tan importante el día de hoy. El medio superior de gran trascendencia allá en Matamoros y de mucho trabajo, la Escuela de Bachilleres Marino Ortiz. Vamos a brindarle un fuerte aplauso, ya es el nivel medio superior. Al maestro, a los responsables que forman parte de este plantel, a la escolta, a las muchachas que vienen representando orgullosas y cargando nuestro emblema nacional, a nuestro lábaro patrio. Nuestro agradecimiento por darle ese sentimiento propio de presencia. Vamos a dejarle un fuerte aplauso. Vamos a saludarla con el cariño y el entusiasmo a la reina de la Escuela de Bachilleres Marino Ortiz. El día de hoy hace acto de presencia en este escenario, porque también reconoce y hace aporte de su belleza engalanando este magno desfile del 16 de septiembre por las principales calles de Matamoros, Coahuila. Vamos a recibir a los alumnos que forman parte, orgullosos de la banda de guerra de la Escuela de Bachilleres Marino Ortiz. Calidad educativa, trabajo, disciplina, entusiasmo, respeto, tolerancia, son factores fundamentales que se pregonan en esta institución, pero desde luego la fortaleza está en la educación de calidad que se imparte en este plantel. Vamos a recibirlos con entusiasmo, vamos a darles el reconocimiento que merecen.
Primero un aplauso muy especial sirviendo a la juventud de Matamoros. Cumple 30 años de brindar 3 décadas de enseñanza. Celebremos juntos este aniversario que nos permite tener una comulgar con nuestras autoridades, que nos permite decirle al pueblo de Matamoros que el Cebetis 196 orgullosamente cumple esta ronda de guerra con importancia y con esa actitud propia de los alumnos de este plantel. Con entereza, con entusiasmo, pero con mucho valor y mucho respeto de participación. Pero queremos saludar a quien es responsable, a quien forma parte como director del Cebetis 196, general Alfredo Quesada Mercado. Agradecemos la presencia del director al máster de ciencias, al ciudadano Víctor Bautista Contreras, y desde luego a toda esta planta calificada de maestros y maestras. Maestros y maestras que realizan un trabajo importante día a día, ofrecen esa calidad educativa y desde luego ese sentimiento propio de atender a los jóvenes como se merecen. De veras un saludote y de veras reconocimiento, porque siguen haciendo de ese plantel con su cariño, con su respuesta y con su participación. Vamos a recibir al mariscal. Al mariscal de los alumnos de 30, que cumple esta escuela 30 años. Vamos a recibir al mariscal, el Veneno Rubio. De veras, vamos a darle un aplauso muy especial al Veneno Rubio, está con nosotros. Gran prestigio, gran trascendencia, orgullosamente es alumno del Cebetis de Matamoros, Coahuila. Y de veras, vamos a darle un aplauso muy especial, porque orgullosamente es originario de este plantel educativo que es el Cebetis número 196. Mariscal de este evento, de esta institución, el Veneno Rubio, exalumno de este plantel educativo que hoy forma parte importante de ese trabajo. Vamos a saludar también a la reina que hoy aporta. Aquí tenemos también ya muy representativo a lo que es un servicio que brinda a la comunidad de Matamoros, cumpliendo compromiso, un recto camión también muy especial, que va a brindar un servicio muy importante y una gestoría más de nuestro alcalde, el ingeniero Raúl Manofre Contreras, que pone al servicio de todos los matamorenses. Y luego disponiendo gran actividad. Queremos saludar también a nuestros amigos los cabalgantes, que forman parte muy importante, también portando nuestra bandera nacional y desde luego portando también orgullosamente estos emblemas que reflejan esa conducta propia de los mexicanos. Queremos saludar a los jinetes también que el día de hoy hacen esta presencia en este trabajo de dominio muy particular de estos equinos y que desde luego nos dan esa gran satisfacción de contar con su presencia el día de hoy. Saludamos a todos los integrantes de este grupo de cabalgantes de Matamoros, Coahuila, que se sigan uniendo en estos festejos, a que demuestren su humildad, a que demuestren el deseo de seguir fortaleciendo el valor cívico en Matamoros. Con ese ejemplo de veras nos sentimos orgullosos de decirles que en todas partes, en todos los lugares y en los rincones de Matamoros, ahí está el sentimiento propio de los mexicanos, de todos los mexicanos. Así es que los saludamos con entusiasmo a todos los jinetes, a las niñas, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a todos los señores que forman parte de esta cabalgata. De veras nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento por demostrarnos que con humildad, que con trabajo y con gran sentimiento se tiene que compartir con estos, de veras, equinos un trabajo muy importante. Irlos preparando, irlos llevando a cabo poco a poco para que realicen estas rutinas y desde luego desfilen también, portándolos a todos ustedes como cabalgantes y desde luego manifestando una importante labor de trabajo muy, muy desarrollado en estas habilidades de estos equinos. Así es que nuestro reconocimiento por esa particularidad que tienen a los jóvenes, a las niñas, a los niños, que desde pequeños van demostrando ese amor, ese sentimiento por esta naturaleza propia y por fortalecer esta comunión.